ante una situación como esa, por lo menos aquí en el Congreso Nacional, nosotros no podemos quedarnos callados, porque la utilización de los recursos del Estado para producir resultados electorales en un momento determinado en la República Dominicana tiene que terminarse. ¿Qué es lo que pretendemos? Que el que necesita por ahí una cirugía de emergencia, un medicamento, salvarle la vida, lo dejemos morir. Aquí no hay nada de extraordinario, que es lo que plantea ese párrafo 4.